thank you En otras ocasiones hemos hablado de determinadas técnicas médicas para determinadas enfermedades y hay en ocasiones que hay, reunir, que hay que reunir las distintas técnicas, que es lo que llamamos medicina integrativa, para dar soluciones a esos problemas de difícil solución, sobre todo los que están enfocados desde el punto de vista del dolor. Eh, Hoy vamos a hablar de esto, del tratamiento del dolor con una técnica alternativa. Vamos a hablar de esa técnica que comentamos en el programa anterior, que era la acupuntura. Vamos a hacerlo con este gran profesional conocedor de esta técnica, que es el doctor don José Tomás Almerón, Sánchez Almerón. Es estomatólogo y máster en acupuntura. Con él vamos a hablar de estos tratamientos del dolor en concreto. Eh, como siempre, eh, vamos a comenzar por esas dos noticias médicas que tienen su interés en cuestión de conocimiento y dar divulgación de los distintos tratamientos que se hacen en otros continentes. Empezamos. Las condiciones sociales cobran su precio a la salud cerebral. Parece existir una coincidencia con el nivel social y la función mental, pudiendo esto provocar un envejecimiento prematuro del cerebro en algunas personas. La investigación se realizó sobre unos 3.400 adultos en Estados Unidos que tenían entre 18 y 30 años de edad, al inicio del estudio, desde el año 1985 al 2010. Las pruebas medían las funciones del pensamiento, la memoria y la velocidad de procesamiento, encontrándose una potente asociación entre los problemas financieros y una peor función mental, sobre todo en la velocidad de procesamiento. La monitorización de los cambios en los ingresos y las dificultades financieras durante un periodo largo y la forma que influyen sobre la salud cognitiva es de gran interés para la salud pública. Las caídas son una creciente y letal amenaza para los mayores. Provocan millones de lesiones y unos costos de atención de la salud al alza. Las caídas son la principal causa de lesión y muerte entre las personas mayores en Estados Unidos. En el año 2014 sufrieron 29 millones de caídas provocando 7 millones de lesiones. Al año el coste del tratamiento es de 31 millones de dólares. Las tasas de caídas en los adultos mayores con problemas médicos son siete veces más altas que en los sanos. El control del estado general por parte de los médicos de familia es vital en la prevención de los riesgos de caída. En otras ocasiones hemos hablado de determinadas técnicas utilizadas en la medicina, en la medicina para esos padecimientos que tienen difícil solución, que buscamos soluciones donde quiera que la haya y utilizamos unas medicinas u otras para la mejoría de estos síntomas. Uno de ellos es el dolor, el conocido dolor. ...que cursa prácticamente todo tipo de padecimiento... ...pues es muy difícil en ocasiones de resolverlo... ...desde el punto de vista médico... ...y buscamos ese tipo de medicina que le dé una solución... ...lógicamente existe una, una técnica utilizada... ...principalmente para el dolor, que es la acupuntura... ...hoy vamos a hablar de este tema... ...de la, te de la técnica de la acupuntura en el dolor en general... ...con un gran conocedor de esta terapia... ...se trata del doctor don José Tomás Sánchez Almerón... ...es médico estomatólogo... y y máster en acupuntura. Eh, con él vamos a hablar de, estas, de la utilización de esta técnica, de la acupuntura en concreto, eh, para poder facilitar la mejoría en los casos de dolores en general. ¿Me permite usted que lo tutee, doctor? Claro, cómo no. Pues muchas gracias, eh, eh, José, por estar aquí en el programa. Lo primero, por la labor que creo que me ayudas a ofrecer al personal para que se entere de sus padecimientos y conozca esas técnicas que son tan complicadas a veces de entender desde el punto de vista del mundo occidental. Son esas terapias de la, eh, tradicionales de la medicina china. Eh, ¿En qué consiste la técnica de la acupuntura? La acupuntura consiste en la introducción de agujas en una serie en la piel en unas zonas concretas en los llamados puntos de acupuntura en unos meridianos concretos que, que están asociados a unos órganos concretos y a través de esa punción eh, desencadenar una serie de reacciones que eh, realizan un tratamiento no solamente de dolor pero muy específicamente con el tema del dolor eh, ¿en qué se basa la técnica desde el punto de vista de como filosofía oriental? La técnica se basa en la manipulación del chi en la manipulación de la energía hay un el chip es la energía. El chi es la energía, vamos a decirlo así. Tiene muchos matices, pero para entendernos bien. Entonces, esa energía a veces se atasca, a veces no llega, a veces y la aguja lo que hace es favorecer esa regulación o restaurar el equilibrio que hemos perdido. El y, fluido de la es, energía, es la palabra, ¿no? Porque puede haber, como decíamos en el programa anterior, algún tipo de atasco y ese es el que, el que hay que desatascar para que, eh, mejorar en esta, en esta actividad. Ya, pues, para que circule todo correcto esto en cuanto del punto de vista de la filosofía oriental eh, es una técnica muy antigua como hicimos referencia en el programa anterior uh -huh. eh, está comprobado que tiene una eficacia desde el punto de vista clínico para mejora del dolor en mi consulta puedo decir que sí uh -huh. en, hay medios de comunicación que no defienden y dicen que somos una banda de curanderos o sinvergüenzas. Uh -huh. Eh, pero sí que funciona. Es una, es una medicina con una estructura eh, como tal eh, y desde luego hay, hay bibliografía y, y estudios sobradísimos que demuestran que, que sí que funciona. De hecho, en, en, hoy día que hay comunicación internacional, que hay... Y facilidad para la comunicación de hecho la medicina oriental ejecuta estas técnicas ejecuta estas técnicas habitualmente en el día de hoy o sea que tendrán su eficacia digo yo bueno, y su cohesión. orientales solamente de acupuntura exactamente eh, eso es lo que quiero decir que existe sí. un reconocimiento de esas técnicas en la zona sobre todo de Corea, Japón y toda esta zona de China. Pero se está viendo mucho también en Europa. En España la cosa está un poco más como no se reconoce o no está regulada. Pero está regulada en Estados Unidos con estudios. Eh, propios eh, está regulada en, en Holanda está regulada en Inglaterra está regulada en Francia es decir que en el resto de Europa tiene un, una estructura y se considera como tal Francia fue uno de los países occidentales que primero la implantaron ¿o? Sí, fue de los primeros que trajo gente de, de, de China eh, para enseñarla Ajá. Luego, posteriormente, esto es un, está funcionando tanto en el oriental como en el occidental, sí. regulado desde el punto de vista médico y controlado. Sí, hay, sí. Hay, un... hay estudios propios de medicina tradicional china en Estados Unidos hay licenciatura como tal. Es que, como has comentado muy bien al principio, cuando estábamos hablando, has dicho que había quien pensaba que esa técnica, pues es una, una técnica poco menos que engañosa ¿eh? a la hora de utilizarla. Claro, el, el ciudadano que lo utiliza siempre tiene libre opinión de acerca eso de aquello de que le va a la feria, según le va, si sí lo cuenta. Entonces, en este punto, por eso es lo que te insistía yo, en que existe una ciencia como tal y que está utilizada tanto en Oriente como Occidente y reconocida en el mundo como una técnica realmente, una técnica técnica médica, de práctica médica, por Así. eso he insistido. Eh, ¿Cuál es el mecanismo por el cual esta técnica médica puede realizar la función, si no curativa, cuanto menos de mejoría? Desde el punto de vista occidental eh, se dice que secreta o aumenta la secreción de endorfinas, que son, para entendernos, unos calmantes locales que tenemos en el cuerpo y que formamos nosotros de forma habitual. Para la, el médico oriental es la desactivación, desbloqueo o, o actuación sobre esos puntos que hacen que genere una respuesta a distancia de la zona donde de donde se pincha porque si duele eh, un pie no necesariamente hay que pinchar en el pie si duele la cabeza no hay que pinchar en la cabeza también depende de la técnica porque dentro de todos estos de esta la acupuntura hay muchas técnicas muy diferentes entonces se utiliza una u otra según eh, cada caso ¿cuáles son las técnicas en concreto de estas variedades que dices que hay más utilizadas eh, la, la medicina tradicional china tiene su técnica que es la de tradicional china Tienes eh, técnica de Maestro Tung, que es un, es un maestro que hubo hace mucho tiempo, y que, eh, bueno, mucho tiempo no, porque murió en el año 73, que gen, eh, hizo una técnica propia. La auriculopuntura es otra técnica, la acupuntura abdominal es otra técnica, la cranopuntura es otra técnica, la acupuntura de cinco elementos es otra técnica. En fin, que hay un montón de versiones diferentes. La coreana es más, por ejemplo, de manos la japonesa es diferente, pero utiliza más la moxa, la moxibustión, el quemar bolitas de artemisa. Entonces que hay muchas técnicas diferentes para enfocar el mismo problema. Uh -huh. Es muy mucho más complejo de lo que se ve habitualmente de poner una agujita. Bueno, esto, la utilización de estas técnicas, eh, pues tiene variedad de, de enfermedades que son subsidiarias de tratamiento de la acupuntura. Eh, en el caso de hoy, que estamos hablando del dolor en concreto, lógicamente el dolor suele ser eh, casi siempre de origen articular. Eh, no hemos pagado el ponernos de pie y que sigamos viviendo. O sea, que tenemos un deterioro de las articulaciones y lógicamente eso exige el primer síntoma que es el dolor y posterior inflamación. Eh, el tratamiento. En, para el dolor en concreto de estas enfermedades, tanto la artrosis como la artritis, ¿en qué parte se realiza? ¿Desde el cuerpo? ¿En qué zona? Pues depende de la zona que duela. Uh -huh. eh, normalmente se actúa a distancia. Si duele el tobillo, se actúa en el brazo. Si, normalmente si, se actúa, si el dolor está en un miembro inferior, se actúa sobre el miembro superior y viceversa. Eh, o bien se puede, actuar, se, act, se puede actuar en la cabeza la carnepuntura hay zonas, igual que la oreja representa un feto, en la cabeza hay puntos donde se representan figuras anatómicas, las Parecidos a los dermatomas. dermatomas, sí. O sea, el hombrúculo, ese que el el estudiábamos, material, el homúnculo eso. que hablábamos del cerebro cuando Así teníamos es. las distintas zonas representadas, eh, ¿también lo utiliza la acupuntura, sí, ese término de, de centriar, dermatoma sí. sensitivo sí. para ir a buscarlo? Sí. O sea que se basa Eso es un. Eh, realmente sí, es este tratamiento. Mi... Es totalmente occidental. Es ya, sí. Efectivamente. O sea que, eh, eh, el otro día hablábamos de las imposibles complicaciones que puede haber en, en estos tratamientos. Pues lógicamente, cuando uno va a hacer utilidad de un tratamiento, lo que quiere por lo menos es primum non nocere, no tener ninguna pre pre complicación. Primero prevenir. Entonces, ¿en este punto hay alguna enfermedad, algún padecimiento en concreto? ¿Que sea, haya que tener cuidado para realizar los tratamientos para el dolor con la acupuntura? Eh, estar muy debilitado, eh, tener fiebre o padecer una enfermedad grave de otro tipo que impida cualquier otro tipo de tratamiento. Pero en general, una artrosis, una artritis eh, se tratan perfectamente con la acupuntura o ayudan al tratamiento eh, con la acupuntura porque básicamente se pincha lejos de la, zona, de la zona conflictiva, de la zona dolorosa. ¿La zona dolorosa no se ve de pinchar? Muy pocas veces, en muy pocas ocasiones. Eso se llama acupuntura local o puntos locales. Eh, normalmente, o al caso de las técnicas que utilizamos nosotros en la consulta, eh, son, son técnicas distales. Se actúa lejos de la zona afectada, lejos de la zona dolorosa. Claro, claro. Bueno, siempre hay que pensar. Eh, lógicamente, la piel eh, es donde entráis. En la vía de entrada es la piel. Entonces, ahí siempre se piensa que cuando se rompe la barrera primaria, esa defensa que hay por parte de la piel para evitar que se pase dentro, esa capa córnea que evita que pase hasta el agua. Entonces, al introducir esas agujas, las técnicas puede tener algún tipo de complicación de tipo de infección o puede haber algún tipo de complicación? No, usando unas medidas higiénicas básicas, eh, no y lo que no se hace, no se actúa sobre infecciones activas, es decir, sobre forúnculos, sobre abscesos, no se actúa sobre esas zonas, están prohibidas. Uh -huh. Porque no es no, 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 no hay ningún tipo de efecto que sea que sea beneficioso y se puede complicar, es decir, se actúa sobre piel sana. Estás hablando que sobre todo las contraindicaciones de punto de la utilización de esta técnica es la debilidad que estás diciendo, algún tipo de padecimiento de enfermedad grave en sí, pero sin embargo, como enfermedad grave también se utilizan para los dolores de esos de esas enfermedades tan feas, con ese nombre tan feo que no me gusta a mí decir, que tiene mal solución, ¿no? También se, es, es como, utilizable. Es como un cangrejo. <laughs> Exactamente, sí. es triste. Eh, sí, se, se utiliza mucho como coadyuvante. Para, en dos fases. Una fase de como ayuda a la quimioterapia para paliar los efectos eh, negativos de la quimioterapia y para tratamiento del dolor. Sí, en ese caso se, es muy útil. Porque además el paciente suele estar muy medicado y aquí no hay que utilizar medicación. Claro, claro. Entonces, ¿en tu práctica diaria tienes algún tipo de complicación de infección frecuente o qué, qué medidas? Lo digo porque la praxis de estas técnicas ya sabes que luego se realizan en lugares. En ocasiones que no están tan, lo suficientemente controlados desde el punto de vista antiséptico, de precauciones. ¿qué es, ¿Qué es lo que hay que tener como precauciones donde se realicen estas técnicas? Que se sepa, primero que la persona sepa. Se, que esté cualificado. Que esté cualificado, tenga una educación, educación sanitaria y eh, las agujas son de un solo uso, son Ajá. desechables. Por lo tanto, eh, no hay complicaciones infecciosas. Son estas que tienen, aquí, ¿no? Es muy fácil. Estas son, estas son las agujas utilizadas habitualmente y dices claro. que son efectivamente desechables de uso ¿no? uso. Solo, solo uso hay, claro, que tener, hay que tener el autoclave, hay que tener los depósitos de residuos peligrosos y ya está, se coges y cuando se quita el paciente se tira y hay dos muy buenas. Uh -huh. eh, entonces, eh, no tiene ningún riesgo si el, el que lo va a realizar está cualificado, si utiliza el material apropiado, que es lo que debe de exigir, y una autorización sanitaria del centro donde se realice. Claro. Efectivamente, lo digo porque, para que la gente que nos escuche sepa dónde debe de hacer determinadas técnicas médicas, porque efectivamente en estas técnicas que no están incluidas dentro del sistema público de salud, pues lógicamente existe mucho intrusismo. Y yo intento por todos los medios que se solicite. Eh, todo lo que pueda ser legal para confirmar que no puede correr ningún riesgo. Por la, eso la eh, es no sanitaria. quiero que lo digas en, por sí. tu voz para que se haga eco y entienda. En, el, en realidad aquí cualquier persona puede hacer acupuntura. Te lees un libro y puedes pinchar a quien tú quieras. Pero a la hora de pedir licencia, en mi caso, en nuestra clínica, es, hay licencia sanitaria. Entonces hacen sus inspecciones de locales, inspecciones de eh, como es protección de datos, de esterilidad, autoclave, eh, controles de residuos tóxicos, es decir, que todo dentro de lo que es la normativa vigente sobre temas sanitarios. Si alguien se mete en un sitio que no tiene los requisitos sanitarios necesarios, pues ya sabía que se expone. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tipo de preparación desde el punto de vista especialista o técnica debe de tener el personal que ejecute esta técnica? En realidad, eh, en España no está regulado. Por lo tanto, cualquiera puede estudiar en cualquier sitio o leer unos libros de acupuntura y ejercer la acupuntura, vengas del, de, de, del aspecto o de la zona profesional que sea. Lo suyo es eh, ser personal sanitario. Por eso se da. Hay centros en, en España, hay varios centros de muy buena de muy buena formación y que, que solamente cogen personal sanitario y entonces eh, y luego los, los, esos son los estudios que hay que hacer eh, pero en, en realidad como no está no está regulado nos encontramos un poco que lo puede hacer cualquiera uh -huh. tengas estudios no tengas estudios hombre lógicamente yo pienso que esto es una técnica invasiva eh, tomemos como no, estamos, como he dicho antes, rompiendo la barrera primaria de defensa para poder entrar o tener algún tipo de, de complicación si te pasas en, el, eh, eh, en la técnica también. Puedes llegar a lugares que no sean suficientemente agradables. Entonces, lógicamente, el personal, el, en realidad, el que debiera exigir la preparación es esa persona que tiene la necesidad de ese cuidado. Y eso, lógicamente, vosotros lo tenéis donde ejercéis, documentado de lo que os habéis claro, preparado desde el punto de vista técnico. Eh, está reconocida entonces en la parte de Europa. Hablábamos antes de que está reconocida en la parte de Europa como técnica médica. Sí, en, como técnica está reconocida que yo sepa en Portugal, en Holanda, en Francia, en Inglaterra. Aquí no está regulada, por lo tanto no hay unos estudios que, que lleven a un título válido de este de este tema. Pero sí, sí, efectivamente en esta Europa se utiliza bastante. Y qué, qué, en, en estos países que exigen la qué es lo que exigen en concreto de formación eh, determinadas horas eh, eh. estudios estudios de eso estudios de acupuntura hay centros que están homologados uh -huh. para eso en, estábamos hablando y nos reunía el tema de en concreto lo que es el dolor en tu práctica diaria qué experiencia tienes en cuanto a la mejor, la mejoría cuando menos de, del dolor tiene que mejorar en la consulta sí o sí si no, algo hecho mal. Es, había un chino que decía: cuando se clava el palo sobre el suelo, tiene que verse la sombra. Efectivamente. Y entonces, tiene en muy poquito tiempo, hay que notar el cambio. Cuando, lo que pasa es que la acupuntura tiene respuestas a veces un poco paradójicas. La, la acupuntura puede ser que eh, puntures la zona con que tú estás pinchando, bien, bien punturada, desaparezca el dolor, o cambie ese dolor cambie. Hay veces que el dolor aumenta mucho, pero a las 24-48 horas ese dolor vuelve a bajar mucho más y entonces ya no vuelve a aparecer. Si tienes respuestas de cada persona eh, si estás tomando algún tipo de medicación, pues antiinflamatorios, o antidepresivos o corticoides o quimioterápicos, o morfínicos, porque en tratamientos del dolor, de la unidad del dolor, eh, utilizan eh, ese tipo de medicamentos. Entonces, el efecto de la, de la acupuntura es, es menor o tarda más efectivamente o sea, quiero decir, lógicamente cuando se utilizan las infiltraciones que podían compararse con este tipo de técnicas o la unidad del dolor que hay anestésicos lógicamente el efecto causa-efecto es rapidísimo y lógicamente eh, lo digo porque la, piensa, se piensa lógicamente que la acupuntura tiene que tener un efecto rápido que al esto y que tú mejoras y efectivamente eh, creo que hay inclusive como muy bien has dicho, episodios que duran más que otros y aunque se remitan, ¿cómo es, el, es la que pauta? Esto es una medicina, entonces no hay magia. Puede ser que un paciente mejore mucho en una sesión, pero hay que repetir sesiones para para afianzar el, en la consistencia del tratamiento para que dure el efecto del cambio de chile, del cambio energético cuando punturas es de dos, tres días. Entonces, y luego ese espacio se va alargando. Entonces, luego es una vez por semana, luego es una vez al mes y hay veces que está mucho tiempo sin... O sea que la pauta es que cada tres días o primero y... y luego posteriormente vas alargando el tiempo con relación a cuando se mejora el cuadro. ¿cómo? En una paciente normal o un paciente normal es dos veces por semana, suele ser dos, tres semanas uh -huh. y después una vez por semana y luego ya. Eh, según, según demanda, es decir, si se le, si le vuelve a repetir el dolor. Pero también es cierto que en patologías orgánicas muy claras, la el el anestesia o, perdón, o la pérdida de sensibilidad por dolor dura poco tiempo. En uh -huh. ese caso, se le manda al médico para que haga el estudio correspondiente porque hay una lesión eh, mucho más seria. Lógicamente, eh, lógico, antes hablaba, hablábamos del atasco. Puede ser un atasco máximo, un atasco mínimo. Dependerá claro. de la cantidad que haya que hacer para desatascar si es ese coche, ese dolor. De... Exactamente y de la marca del vehículo, inclusive. Eh, bueno, José, ha sido un placer hablar contigo. Nos hemos documentado acerca de estas técnicas alternativas que son optativas para mejorar las situaciones de dolor, lo cual nos remedia mucho porque el dolor solamente, para mi gusto, solamente hay un síntoma en la enfermedad y es el dolor. ¿Eh? Así es, muchas gracias a vosotros. Efectivamente, muy agradecido por haber venido. Tienes las puertas abiertas cuando te apetezca. Yo sé que eres un gran especialista de estomatólogo y vamos a hablar de esa implantología que yo sé que conoces muy bien. Si te parece, te encauzo otro día para que vengas a hablarnos de esos, de esos problemas de que tenemos, que no creemos que vamos a llegar y llegamos todos, que es el de los implantes. Cuando quieras. Por pues muchas gracias por haber venido al programa, José. Gracias a ti. Muchas gracias.